amigos suyos por más de 30 años. No, no fueron amigos. Perdón que le interrumpa, porque su amistad no se la demostró en ese hospital. Usted en una conferencia de prensa, en una entrevista, dijo que mi papá estaba ahí por haber andado en una fiesta. Yo no soy médico, pero ¿cómo poder uno afirmar cómo alguien fue contagiado? Usted como profesional de la medicina, yo soy abogado, y a mí me da un decálogo de cómo comportarme con ética. Y le tengo que decir con mucho respeto, su entrevista dejó mucho que desear, en donde usted dijo que yo le había solicitado un hospital de 5 estrellas. Enseñe usted los mensajes o llamadas, yo nunca lo molesté a usted, porque usted me mandó a decir que si yo quería, y me lo mandó a decir con Lorena de Torres, que si yo quería un hospital de 5 estrellas, que sacara a mi papá. Y en esa entrevista, perdón, déjeme hablar, en esa entrevista que está en Facebook, usted dijo esas palabras. Hay un joven que está pidiendo que su papá tenga un trato de 5 estrellas. Yo lo único que le pedí a usted, no solo para mi padre, sino para los que están ahí en esa área, es un trato digno. Le lamento decir, doctor, no sé si usted es el jefe de él o no, que ahí no hay mascarillas de oxígeno para adultos. Que no me venga a decir que la iniciativa privada, porque salen fotos, usted se puede meter a la página del Ministerio del Hospital de Jutiapa, y usted ve al doctor recibiendo 7 sábanas, ve recibiendo 25 mascarillas, con 8 millones de quetzales, como guatemalteco y como jutiapaneco. Eso da lástima, da tristeza. Yo nunca le voy a echar a usted la culpa de la muerte de mi papá, porque mi papá Dios se lo llevó. Y así fue. Le doy gracias a los doctores que ahí trabajan, que el día de hoy no tienen batas desechables, que al día de hoy no tienen trajes. ¿Sabe por qué, doctor? Porque los que usan, cuando salen, lo lavan. Y eso sí se lo puedo demostrar yo, porque yo sí tengo comunicación con los doctores que ahí trabajan. A mi padre todos los días le llevé una medicina que se llama Clexane, que son anticoagulantes. ¿Por qué? Porque no habían. Mi padre, la primera noche que estuvo ahí, le tuvieron una mascarilla pediátrica. Cuando mi papá le llevaron a regalar la mascarilla de adulto, me llamó y me dijo: hijo, no sabes lo rico que siento el oxígeno. Yo nunca he sido asmático, pero dicen que el COVID ataca como que fuera a un asmático. Dicen que se quedan sin aire. El colchón que mi padre usó, le lamento decir que ese nosotros lo llevamos, no como usted ha manifestado que usted se lo dio. Todos los medicamentos que mi papá le pusieron, Tocilizumab, si mal no estoy, se llama, yo lo conseguí. No se lo pido al doctor, pero vale 7,000 quetzales. Y si usted necesita apoyo para gestionar con compras directas, soy abogado, y hay un estado de calamidad, no tiene que solicitar un montón de permisos. Usted, que es el financiero, sabe de esos procedimientos. Yo le puedo apoyar. La gente de Jutiapa se ha volcado a ayudar al hospital de Jutiapa, doctor, porque ahí no hay nada. El día de mañana estoy haciendo entrega de trajes, 30 trajes para doctores, trajes completos, 105 quetzales valen, doctor, no valen miles. Estoy haciendo entrega de caretas que valen 25 quetzales. Estoy haciendo entrega de batas porque los doctores se abocan conmigo que no hay nada. Yo no peleé por mi papá, yo peleo por la gente que es hospital. Y usted, a nosotros como jutiapanecos, no nos está haciendo ningún favor, porque usted es un funcionario público que se debe al pueblo. Y termino con esto. Usted nunca ha ido al área de aislamiento de COVID. Nunca, porque es evidente que no tiene uno la capacidad. Usted es un excelente doctor, porque eso me consta a mí. Como profesional de la medicina, usted es excelente. Pero como funcionario público y como director del hospital, hoy he dejado un manifiesto delante de los diputados, delante del doctor Francisco y delante de Dios, que no tiene la capacidad. Doctor, haga conciencia, ejecute. Doctor, ayúdele a la gente que ahí se está muriendo. Doctor, empápese del tema. No le estamos pidiendo un hotel 5 estrellas, le estamos pidiendo un trato digno, digno, porque da lástima que con 8 millones de quetzales les tengan que regalar mascarillas que valen 50 quetzales en casa médica. Doctor, yo no tengo nada contra usted, lo bendigo en el nombre de Jesús y sé que a usted no le importa, pero yo sí perdí a mi padre y sé la necesidad que hay ahí, doctores. Doctor, como colegas, preparen, equipen a los doctores. Si usted no sabe, hay un médico que es positivo en el área de COVID. ¿Sí lo sabe o no? Bueno, si no, se lo informo, porque no tienen equipo
los doctores ya no quieren entrar. El día que mi padre falleció, como le digo, Dios se lo llevó, no había ningún médico de turno, no había. Había un enfermero a la par de él llamado Jonathan, que lo auxilió. Mi padre luchó hasta el último día. Cuando buscó su ayuda, usted le dijo que estaba demasiado ocupado en una reunión. Mi papá pasó 4 días sin bañarse porque tenía la pierna quebrada y no le pudieron prestar una silla de ruedas y hasta después se la llevaron. Y finalizo, no es función del alcalde. Luis Rosales no tiene la obligación. Y lamento que usted en una entrevista dijera que en septiembre van a hacer la ampliación. El mismo presidente, la misma ministra han dicho, y el doctor Asturias, que el pico de esta pandemia es en julio y en agosto. ¿De qué me sirve una casa sin techo después del invierno? Que Dios me bendiga y gracias a ustedes, doctor, háganle conciencia. Tal vez a mí no me va a hacer caso, pero tal vez a usted sí, porque Dios los ha puesto en este lugar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.